Recientemente se filtraron copias de cheques que le entregó el ejército al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, donde se le paga una especie de sobresueldo, un bono especial que le otorgó el ejército. Según autoridades militares, el Ministerio de Defensa aprobó un acuerdo administrativo interno hace más de 9 meses para pagar un bono extraordinario, incluyendo al presidente por ser comandante en jefe. Se trata del bono de responsabilidad y riesgo, un bono extraordinario, como explica el propio ministro de la Defensa. No es un salario, es una asignación extraordinaria, como la tienen otros ministerios, como la tienen otros organismos del sector público, ¿verdad?, que tienen otras asignaciones por la responsabilidad y el riesgo que conlleva ser servidor público. En este caso yo puedo decirles, como un ejemplo personal, que tengo alrededor de 189 mil quetzales de multas en Contraloría General de Cuentas, ¿verdad?, y que tengo que pagarlas. Esto es producto de las acciones no personales, sino por el cargo que ostento, ¿verdad? Y esto, por supuesto, no es un pedido del señor presidente, sino que es una decisión que se toma colegiada en el Ministerio de la Defensa, donde se establece, ¿verdad?, que el presidente, por ser parte de la estructura del alto mando del ejército, también pues está sometido a riesgos, ¿verdad?, a dificultades legales, administrativas, por decisiones en temas como el narcotráfico, el crimen organizado. La Contraloría General de Cuentas de Guatemala abrió la investigación sobre los pagos. En principio verificarán qué tan factible era aprobar internamente este tipo de bonos y en qué sustento legal se basa. También desarrollarán una auditoría basándose en las pruebas documentales que en principio fueron reveladas por un medio de comunicación local.